Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es. En esta ocasión vamos a desconfigurar un sistema de conmutación por error del servicio de DHCP usando el entorno gráfico de Windows, de manera que podamos reutilizar la configuración que teníamos de conmutación por error en un futuro si lo necesitamos. En un laboratorio anterior realizamos la configuración desde cero de un sistema de conmutación por error del servicio de DHCP. Y ya comentamos que podríamos usar antiguas configuraciones de relación de failover para ahorrar tiempo. Encontraréis un enlace a nuestro anterior laboratorio en la sección de notas de este vídeo. Como siempre, encontraréis en la sección de notas de este vídeo un enlace al artículo de nuestro blog con información adicional para que sirva de complemento a este tutorial. Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él, no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. Nuestro entorno de laboratorio tiene varios controladores de dominio de Active Directory y dos de ellos tienen el servicio de DHCP instalado y son servidores autorizados de nuestro dominio. Entre nuestros dos servidores de DHCP existe una relación de conmutación por error del servicio. Si no estáis familiarizados con las configuraciones básicas de los servicios de DHCP, podéis consultar los enlaces que encontraréis en la sección de notas de este vídeo. Hemos dividido el proceso de instalación, configuración y activación de nuestro servicio de DHCP en varios artículos, a los que podéis acceder según vuestras necesidades. Para desconfigurar la relación de conmutación por error que existe actualmente en nuestro servicio de DHCP, solo tenemos que seleccionar el ámbito de DHCP en uno de los dos servidores de DHCP que forman parte del sistema de conmutación por error y con el botón derecho de nuestro ratón en el menú desplegable seleccionaremos la opción llamada Desconfigurar conmutación por error. Una cosa que hemos de saber antes de continuar es que el servidor que acabamos de seleccionar, sea cual sea de los dos que componen la relación de conmutación por error, será el servidor que quedará activo y con el ámbito configurado después del proceso de desconfiguración. Es importante tener esto claro porque al otro servidor se le eliminará el ámbito de nuestro entorno. Aparecerá una nueva ventana de advertencia con el mensaje: esta acción quitará los ámbitos seleccionados de las relaciones de conmutación por error asociadas. Los ámbitos seleccionados también se eliminarán del servidor asociado. Haga clic en Aceptar para continuar o Cancelar para anular la acción. Pulsaremos el botón Aceptar para desconfigurar la relación de conmutación por error. Una vez pulsado el botón Aceptar, aparecerá una ventana informativa con el mensaje: esta acción quitará todos los ámbitos que formen parte de la relación de conmutación por error. La relación de conmutación por error puede eliminarse tras la acción. Una vez pulsado el botón Aceptar, aparecerá una ventana que nos informará del proceso de desconfiguración. Esperaremos hasta que el proceso termine y si refrescamos la ventana de la consola de gestión de nuestro servidor de DHCP, comprobaremos que el servidor asociado pierde la configuración del ámbito. Si quisiéramos volver a configurar la relación de conmutación por error del servicio de DHCP usando los mismos parámetros que ya teníamos configurados, nos dirigiremos al árbol lateral izquierdo de la consola y seleccionaremos con el botón derecho de nuestro ratón la rama llamada IPv4 del servidor que tiene el ámbito configurado. En el menú desplegable elegiremos la opción llamada Configurar conmutación por error. Aparecerá una nueva ventana emergente llamada Configurar conmutación por error. En la ventana de introducción podremos ver los ámbitos de DHCP que tenemos disponibles en nuestro entorno. Desmarcaremos el cuadro selector llamado Seleccione todo y elegiremos el ámbito concreto que necesitamos. En nuestro laboratorio solo tenemos un ámbito. Pulsaremos el botón siguiente para continuar. Nos encontraremos en la sección llamada Especificar el servidor asociado para usar la conmutación por error. Pulsaremos el botón Agregar servidor y seleccionaremos el servidor llamado SRVDC02, que tiene que ser el receptor de toda la configuración. Como queremos cargar la configuración de la relación que teníamos hasta ahora, dejaremos seleccionado el cuadro selector llamado Volver a usar relaciones de conmutación por error existentes configuradas en este servidor si las hubiera. A continuación,
pulsaremos el botón siguiente para continuar. Comprobaremos que todos los parámetros de la relación ya están definidos. Solo podremos elegir cuál es la antigua relación de conmutación por error que queremos cargar. En nuestro laboratorio solo tenemos una. La seleccionaremos y pulsaremos el botón siguiente. En la última sección del asistente podremos verificar que las opciones que aplicaremos son realmente las que queremos. Si es así, pulsaremos el botón finalizar para lanzar el proceso de configuración. Finalizada la configuración de la relación de conmutación por error, solo tendremos que cerrar la ventana y refrescar la consola de administrador del servicio de DHCP para comprobar que la relación de conmutación por error que habíamos eliminado vuelve a estar en producción. Y aquí termina el tutorial de hoy. Si os ha gustado la información descrita en él, no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!